of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. Cremas para peinar de
de, ¿cómo les digo? De estas de Garnier. Me gustan. Voy a planchar un poquito el pelo, güera, porque, o sea, siempre salgan bien arregladitas, ya. Yo no les voy a mentir, yo no siempre salgo bien arreglada, ya. Por ejemplo, a veces voy al súper con ropa así. Pero cuando me doy el tiempo de arreglarme y todo, me gusta arreglarme bien y todo. Plancharme mi pelito. No estoy usando un protector de calor porque no tengo, güera. O sea, tengo uno. Ay, ¿verdad que tengo uno? ¿Ven la cabeza de pollo que tengo? Tengo uno y no me acordaba. Pero no me acordaba porque no me gustó. Ay, ya sí. Después les voy a hacer un review de ese protector de calor. Porque no. No me gustó. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie. You never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. Voy a usar esta base que es como una BB cream, ya, poquita, no mucha. Me gusta aplicarla así como con brocha porque se dispersa mejor, aparte que estoy como media pura. Es que miren, les voy a contar. Yo odio, no me gusta mucho dejar toda mi casa desordenada cuando salgo. Así de como de fanática. Me gusta dejar, por ejemplo, la loza lavada, trapeada, la cama hecha. O sea, no me gusta que quede tiradero. No me gusta. Me demoro y ahora donde es el espejo. Me atraso. Y eso. Pero bueno. Tampoco estoy tan atrasada, pero igual. Bueno, y el objetivo de este Arréglate Conmigo es para que tú te motives a siempre arreglarte, ya sea para salir,
para estar en tu casa. El objetivo de esto, porque miren, chiquillas, si no los queremos nosotras, si no nos arreglamos nosotras, díganme, ¿quién? ¿Cuándo? Si no nos preocupamos de nosotras mismas, de andar bonita, de andar olorositas, como se dice, o sea, ¿quién? Díganme. Y siempre con las cosas que tengamos, o sea, ni siquiera se ama alguien. Ay, no, porque no tengo esto. Ay, no, porque no puedo. Ay, no, porque no. O sea, no. Con lo que ustedes quieran. Miren, no sé qué les pasó a mis luces. No. No prenden. No sé. Prendieron y no sé. Se apagaron. Pero bueno. Aquí. Y poquito para que no sean tan marcadas. Y sí, siempre. Arréglense. Yo soy honesta, cuando estoy en mi casa no me arreglo tanto, pero sí me echo una manito de gato así rápida. Ya, voy a ocupar esta paleta porque tiene muchos como tonos neutros y me gustan mucho los tonos neutros. Después les voy a mostrar mi colección de paletas. Bueno, ya no sé si para esa época voy a tener hecho este video. Entonces ustedes siempre arréglense con lo que tengan. Ya no se preocupen de decir, ay, no, no puedo porque no me puedo arreglar porque no tengo esto, güera. Pues no. Siempre traten de arreglarse con lo que tengan, con lo que puedan. A su medida, a su modo, a todo, ¿ya? Y yo soy una fiel creyente, digámoslo así, una fiel creyente, que no todo es decir, ay, no, amor propio, me acepto. No, pienso que el amor propio va mucho más allá. Va a un respeto hacia nosotras mismas. Estoy poniendo un tono súper color piel. Va a un respeto por nosotras mismas, por aceptarnos como somos, respetarnos. Y respetarnos, o sea, de no andar así todas fodongas. Ya arreglarnos, bañarnos, que un aretito, que un anillito, que otra cosa. Y así, ¿me explico? Para nosotros mismas, ni siquiera para alguien más, no. No tengan esa mentalidad de decir, ay, no me voy a arreglar para... Es que para ustedes mismas. Para que ustedes mismas se sientan bien. Según yo estaba grabando, güey, no estaba grabando nada. Les digo que dicen que ya después de los 40 no te puedes delinear negro. Pero como a mí me vale, yo me delineo igual. ¿Ya? Entonces, tú siempre haz lo que a ti te parezca. O sea, si tú encuentras que te queda bien, pues está bien, ¿no? Así que, chiquilla, las motivo a que se maquillen como ustedes quieran, a que se arreglen cada vez que salen y no digan, ah, no, así nomás. No. Y no me pongo pestañas postizas porque me va a estorbar con los lentes. O sea, con mis lentes de sol. Entonces, por eso no. Me puse lápiz blanco en la línea de agua. Vamos a enchinar mis pestañas de
de chancho, porque no tengo pestañas de puerco. Oigan, ¿se acuerdan que me había sacado las pestañas de acá sin querer? Pues se me arreglaron y creo que me crecieron de ahí un poco. No tanto, pero sí me crecieron. Tengo que hacer apenas pueda, porque pobre, ahora no puedo. Y una compra de rímel huela. Así que apenas pueda. No sé si, miren que soy dispersa, no sé si ponerme estos, que son unos corazoncitos. Ay, sí, se ven bonitos, yo creo que sí. O estos que son unas arracaditas chiquititas. Yo antes era de las arracadotas y así, bien chola y no sé qué. Pero no sé, ya después como que me empezaron los síntomas de señora y como que no. Tengo que hacer un cambio de rímel y una compra de pestañas postizas. Apenas pueda, abuela. A mí sí me gustan las pestañas así como... como bien recargadas. ¿No les pasa que se sacan los aros y después como que haciendo una que otra cosa se les olvida? A mí sí me pasa. Y después salgo, me toco la oreja o me miro el espejo y digo cha chin, como dicen aquí en México, chin. Ay, no me abrocha. Hay que hacer como harta presión en esta cosa para que ahí está firme ya. Y uno se le olvida ponerse los aros, entonces va y después se toca la oreja y ahí todos los aros, todas las orejas desnudas. Y a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero a mí sí, de que como que ando sin arete y ando así como desnuda. De verdad, así no les pasa, a mí sí. Y no. O sea, siempre viva, nunca indiva. Y yo dale con ponerme más rímel. Pero es que así soy yo, cargante con el rímel. Bueno, y ahora me voy a la calle. Les voy a mostrar mi outfit. Y ¿me van a acompañar o no me van a acompañar? ¿Ah? ¿Eh? ¿Me van a acompañar al Zócalo, güeras? Vámonos para el Zócalo. Procuro que no se me vean las pestañas de patas de araña. Pero lo siento, me encanta el rímel cargadito. Y luego aquí me echo así. Ay, me van a decir, Caro, eso no se hace. Ay, pero yo lo hago, güera. Yo lo hago porque pues no me quiero estar tinturando tanto el cabello. Una que me da flojera y otra que a mí solamente me salen canas acá. Solamente me salen canas ahí, güera. Y ahí ven. Ven, canas borradas instantáneamente. Ay, me voy a enseñar la ceja. ¡Ah! Sino una cosa y otra cosa. Lo hago rápido. Solamente acá. Ahí. ¿Ven? A pesar que ni se nos ve el labial con el tapabocas. Pero acuérdense, siempre divas. Independientemente de lo que suceda y las circunstancias que pasen en el mundo. Siempre sonríe, siempre bonita, siempre todo.
a tu modo, con tu presupuesto, con tus cosas, con lo que tengas, güera. A ver, vamos a poner un accesorio, un anillito. Este lo compré hace como 2 años en la tienda Sasha, creo que es. Mi relojito. Y una pulserita X, así. Y ya salimos a la calle, ven, así tenemos que salir con lo que tengamos, con lo que les decía hace ratito. Miren, se supone que estamos en pleno verano aquí en la Ciudad de México y tienes que salir obligadamente con un paraguas porque aquí en el verano llueve mucho, güeras. Entonces, como siempre les he dicho, las estaciones están al revés. Así que eso, nos vemos en un ratito más. Ya llegué, mis güeras, aquí al Zócalo. Aquí andamos. Así que les voy a grabar lo que más pueda de esta salidita así, loca. ¿Vale? I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. But I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby, spin and let the music.
Miren, pasamos aquí a una... Nos dieron el don tortillas. Ahí te ponen las tortillas. El don pidió un caldo de estos mexicanos rojos. ¿Cómo se llama? Sopa de fideo. Y yo un consomé, miren qué rico. Y te dan un juguito, todo así bien. Miren, y ahora nos sirvieron un espagueti. El don ya se lo comió. Nos sirvieron un espagueti así como... con crema, queso y como el curry así, pero están muy delis. El don se pidió unos chilaquiles con una milanesa empanizada, que es un bistec apanado. Y yo, unas enmoladas, miren. Ya llegué a mi casa, güeras. Tengo calor. Miren, no hace calor, pero, o sea, a ver. Hace calor, pero corre un airecito súper rico. Y ya llegamos a la casa. Y quería darle las gracias por acompañarme en este... Así fue como surgió, ¿no? Fue como que una arréglate conmigo, blog, un día conmigo, todo así. Así. Así que eso, bueno, espero que les haya gustado. Como siempre, las invito a que se suscriban si eres nueva en este canal. Te invito a que te suscribas. Y a las que no se han suscrito, suscríbanse, güeras, porque YouTube las acusa. Las acusa, mis güeras hermosas, que no se ven los videos, pero no se suscriben al canal, chiquillas. ¿Por qué? Si es totalmente gratis. Así que suscríbanse, denle like, compartan, ¿qué más? Todo. Comenten si les gustó, si no les gustó, qué onda. Así que eso, mis güeras, espero que estén súper bien y nos vemos en otro video. Bye, que estén súper bien. Y gracias por estar aquí.